volverá a pistear. Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción. Estamos aquí para reaccionar a esto de Anita. Vamos a ver qué tal está. Hola Bob, yo soy Anita y esto es lo que hay en mi bolso. La primera cosa que voy a sacar, porque es grande, entonces está tomando mucho espacio acá, este libro, yo lo leo cuando estoy en glam o entonces cuando estoy en avión. Es la historia de Carmen Miranda, la primera cantante brasileña a romper fuera de Brasil, acá en Estados Unidos, en todo el mercado latino. Era un icon fashion, la primera de hacer muchas cosas en el mercado artístico, la artista más bien paga de la historia de Hollywood. Y poquísima gente sabe de esto, la brasileña Carmen Miranda. Y luego después de ella viene ¿quién? Yo. ¡Ay! Algo que no sale de mi bolsa, mi teléfono, claro. Tiene mi perro, porque amo mis perros más que todo en la vida. Yo tengo 7 perros. Y mi teléfono utilizo para trabajar, para hablar con mi familia, para hacer chisme, de hablar más de los otros con mis amigas. Entonces, mi teléfono tiene que estar conmigo siempre. Hace un tiempito, no tiempito, hace pocas semanas, yo estaba en los premios Billboard y un periodista, un reporter, me regaló esto y me dijo, Anita, mira, te traigo un regalito. Y yo dije, bueno, ¿para qué carajo sirve esto? Y él dijo, para darte suerte. Y yo dije, bueno, pero si esto no me da suerte, yo voy a enviarlo por tu culo. Y en verdad que sí, me dio mucha suerte. Este día fue un día genial, pasé súper rico. Entonces, y yo soy muy supersticiosa. Lo que me dice para hacer, yo hago. Anita, pues ponga tu cabeza en un forno y grite 3 veces el nombre de no sé qué, yo voy a... A mí me encanta México. Yo viví en México como que por 3 meses ahí, cuando yo estaba haciendo The Voice México, La Voz México. La comida de Ciudad de México me encanta, pero la comida mexicana, ustedes ponen mucho chili, mucha salsa, y eso no puedo yo, mi amor, porque ahí abajo se cambia un cauliflower. ¿Cómo se dice cauliflower en español? Un coliflor, porque se va... Es complicadísimo, no puedo comer chile por nada. ¿Qué más tiene mi bolsa? Tengo gafas. A veces viene gente pidiendo fotos y tú te pareces como un panda con una vaina acá de maquillaje vieja y no sé qué, y se ve feo, y yo ya pongo así, y ahí estoy guapa, ¿sabes? Pero a veces me veo feísima o con una cara de sueño, y no me gusta decir no para la gente que me pide fotos. Entonces, que yo tengo mis gafitas siempre. Esto acá, tengo un como lip balm, como hidratante de labios. Siempre tengo esto porque mi labio se pone seco, no sé por qué. Entonces, esto es la única cosa de beauty que cargo en mi bolsa. Si yo pudiera meter una persona en mi bolso, creo que sería mi papá o mi mamá. Porque uno con el otro da como que... No es bueno. Entonces, pero me encanta estar con él, me encanta estar con ella. Entonces yo haría como que un cambio, ¿eh? Ahora papá, ahora mamá. Porque si pongo los dos, la bolsa explota y se va todo. Ahora, para de llamarme, carajo. ¿Sabe que los fans descubren mi número de teléfono y siguen llamando? Es que estoy en la cámara. A veces contesto y digo, hijo de puta, que no me moleste. A veces hago esto. En verdad que dentro de mí habita una niña pequeña. Yo camino con una bolsa de candies, de chocolate. Y ahí pregunta, ¿por qué la nalga está llena de celulite? Por esto, por esto.
porque yo no suelto esto. Esto es un perfume íntimo. Yo escogí no llamar de desodorante porque ahí la gente iba a pensar como que, ah, no, pero mi muñequita no huele mal. No es esto. Tú pones esto, pasa ahí 12 horas y sigue oliendo rico como el perfume. Yo dije, imposible. Te pasa adelante, pasa atrás. Otra cosa que cargo en mi bolsa son tampones, porque nunca sabemos lo que puede pasar. Uno hay que tener acá para ti o para una amiga. Siempre hay alguien necesitando. Entonces siempre cargo conmigo tampones. Bueno, la última cosa que tengo acá, importante de enseñarlos, es esto con mis pasaportes. Porque yo soy una persona muy impulsiva. Entonces lo que pasa es que estoy acá ahorita así. De repente me da unas ganas de viajar para no sé dónde. Así ahora, ¡pum! Vamos para no sé dónde. Voy, porque nunca sabemos, amigos. Yo soy una persona completamente loca. A veces me da ganas de ir a un sitio, saco un vuelo, mañana estoy en Japón. Si esto fuera un challenge para ver lo que carga en su bolso, yo creo que nominaría un rapero, porque siempre pienso que hombres no caminan con nada en el bolso. Bueno, tal vez el Alfa, no sé, a ver si abre su bolso y tiene cordones de oro y diamantes y anillos de oro y aretes de oro. Tal vez sea así, no sabemos. Muchas gracias, Vogue, por ver lo que hay en mi bolso. Bueno, si quieres ver más contenido como este, ya sabes lo que hacer. Bueno, con el Alfa, ahí al final, el Alfa siento que sí lleva cosas por ahí, hay gente que a lo mejor no, pero el Alfa tal vez sí. Él probablemente sí. Algunas cadenas, aunque sea, pero, bueno, dulces. Cositas, me encantó. Mucho de ese encantó, flow, de ese estilito, siempre hay algo que comer. Sí, ojo con el librito, ay, sí estaba bien grande la bolsa. Sí estaba grande, pero sí trae muchas cositas. Exacto, cositas y pasaportes y todo para viajar. Ojo con eso, ¿eh? O sea, tip de Anita, carga con el pasaporte, porque nunca sabes cuándo nos vamos y te vas. Más si eres Anita, tal cual. Cositas, bien. Pues nada, eso fue todo por la reacción de hoy. Recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y nos siguen en nuestras redes sociales y a nuestras otras reacciones y esperen más. Nos vemos. Y así yo puedo ver si terminaré cantando en escenario o terminaré volviendo por el barrio.